Bucanero acabando un gran evento, la gente muy feliz porque, como lo has dicho en varias ocasiones, aquí te gusta traer luchadores estelares y no se queda en palabras. Hoy fue una gran prueba de eso. Yo creo que todos, como lo ven, así como luchan en las arenas grandes, la verdad es que vienen a dar todo su desempeño. Es una arena que es tan de no sé cómo puedo explicarlo, pero es así con un cariño, con un amor al público, que todos se la rifan arriba del cuadrilátero del ring para dejar un buen agrado y un buen sabor de boca para todo el público, y eso es a mí lo que me emociona, porque como lo vieron, o sea, yo no puedo mentir, o sea, ustedes lo grabaron, ustedes lo vivieron, vieron un luchononón, todos se la rifaron en el ring, y todo es para todos ustedes, para todo el público que viene a vernos aquí en Arena Rey Bucanero. Y como se los dije, gracias a todos que vienen a apoyarnos y vienen a vernos. Hoy por hoy, la Arena Rey Bucanero es la más fuerte en el Estado de México, gracias a todos estos eventos. Y también algo importante, hace unos meses nos decías que la gente te pedía ver a los guerreros y hoy, pues vuelve la pandilla guerrera, ¿no? Sin duda alguna, sí, vienen los guerreros, todavía faltan algunos por allí, pero próximamente van a estar aquí con nosotros. Sin duda, como ya lo mencionaste, mi estimado Bucanero, tu arena es la que se está posicionando dentro de las mejores del Estado de México, y qué mejor que trayendo hasta estrellas internacionales, tanto del Consejo como del ámbito independiente. Sin duda alguna, o sea, te digo, aquí hemos podido, ese es un esfuerzo bastante grande, no es fácil, es muy grande, es muy difícil hacer lucha libre hoy por hoy aquí en nuestro país, pero mientras el público me siga apoyando, yo voy a poder seguir trayendo esta calidad de eventos. ¿Por qué? Porque el público nos apoya, y también mis compañeros luchadores también les gusta estar aquí para disfrutar y emocionarse con todo el público, porque el público de Arena Rey Bucanero es especial. No hay uno en otro lado que no sea así como el de hoy, que es tan efusivo, tan metido en la lucha, que se ha metido, y obviamente eso te motiva mucho para ser un gran luchador arriba en el cuadrilátero. En muchas ocasiones se critica a luchadores estelares que ya cuando salen de lo mejor de lugares como la Arena México, la Arena Coliseo, algunas empresas importantes, pues no trabajan igual, pero hoy vimos que tanto tú como tus compañeros están trabajando al 100, entregándose al 100 aquí para la gente de Rey Bucanero. Sin duda alguna, estamos entregando, estamos haciendo todo nuestro desempeño para poder agradarles, y ustedes lo vieron, o sea, yo no les puedo mentir. Ahí están las imágenes, está todo. Ustedes, yo me cansaría de decirles que esto estuvo espectacular, sensacional, padrísimo, emocionante, pero más vale una imagen que mil palabras, ¿no? Y tampoco, pues desestimas, porque también anunciabas el 27 de abril hay otro cartel con elementos, sí, del Consejo. Sí, eso es también, es una muestra de apoyo, con todo cariño, todo apoyo para un luchador que también está en este ambiente y que hoy por hoy necesita de todo el apoyo y el gremio luchístico, que es Monster. Entonces van a estar todos los luchadores aquí en esta función para homenaje, se puede decir, o para, como lo dice, ¿no? O sea, para poder apoyar a un elemento que es querido entre el gremio, ¿no? Que es Monster. Y volviendo al evento de hoy, mi estimado Bucanero, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta competencia deportiva entre las escuelas de Catepec, como les Producciones Ancla y Escuela de Rey Bucanero? ¿Qué te puedo decir? A veces se gana, a veces se pierde, tienen mucha calidad luchística, están creciendo, estamos en el Estado de México, nosotros fuimos a su casa y sacamos un buen resultado, vinieron a nosotros, vinieron muy bien preparados, se llevaron el triunfo. Pues es así la lucha libre, a veces se gana y a veces se pierde, pero hay que seguir adelante y hay que seguir motivados, ¿no? Muchas gracias, Buca. Gracias a ustedes, chicos, gracias. Gracias y gracias. No, 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 no.